Yo soy Raquel y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy especialmente emocionada por dos motivos. El primero, para la gente que ya haya visto vídeos míos anteriores, veréis que es la primera vez que me siento delante de la cámara y tenía ganas, pero cuesta. Y el segundo es porque os traigo un proyecto del que tenía muchas ganas ya. Como habréis visto, es una chaqueta denim que le he parcheado para personalizarla. Pero he querido darle una vuelta de tuerca y hacerlo de una forma mucho más económica que el hecho de ir a la mercería y comprar parches. Porque las veces que he ido a buscar o he encontrado parches que me gustaban, costaban como unos 3, 4 euros. Me parece bastante excesivo. Y lo que he querido hacer es coger cosas que ya tenía por casa y convertirlas en parches. Y bueno, es eso, es un todo vale. Y lo que he querido hacer yo es sobrecargar mucho la espalda con un parche grande, el de Monstruo de las Galletas, que ya habréis visto, poner pequeñitos alrededor y en el triángulo de arriba, en el canesú, he querido poner... Bueno, quería poner una palabra, no se sabía si mi nombre, y al final me he decantado por Rach, que es el diminutivo de Rachel, que me llama... Bueno, hay gente que me llama así y me encanta, así que... No os hago esperar más y manos a la obra. Y lo que necesitaremos es, como ya he dicho antes, todo aquello que queráis poner en vuestra chaqueta. Yo, por ejemplo, he recortado de una antigua samarreta el dibujo del monstruo de las galletas, he cogido parches que tenía por casa, cordones estampados, he recortado el logo de mis antiguas zapatillas Converse, he cogido trozos de piel. Y lo primero que he hecho ha sido el diseño de las letras de la palabra que quiero colocar en el canesú. Las dibujo, recorto, creando la plantilla y las coloco para ver si me gusta o no el resultado. Lo mismo se tiene que hacer con todos los elementos que queramos poner a la prenda. Los presentamos y una vez nos guste el resultado, hacemos unas pequeñas marcas para después saber dónde los tendremos que colocar. Antes de empezar a fijar todos los parches, tenemos que crear las letras. Para ello, cogemos las plantillas, las colocamos sobre el reverso de la piel, las marcamos y las cortamos. Para crear mis letras he optado por el juego entre dos colores diferentes de piel, dos texturas, obteniendo un resultado muy llamativo. Y lo que hacemos a continuación es unir las partes de las letras que vayan juntas con unas pequeñas gotas de cola blanca y lo dejamos reposar. Posteriormente ya lo uniremos directamente a la pieza. Y ahora sí que sí, es la hora de colocar los parches sobre la prenda. Tenéis dos opciones, o utilizar pegamento textil o, como hice yo, fijarlo con la máquina de coser. Si es así, yo utilicé la puntada de zigzag porque parece que esté como bordado y queda muy bien. Es importante que antes de pasarlo por la máquina lo fijéis bien o con alfileres o con unas puntadas largas. Para crear el ángulo del canesú, cortamos el cordón en dos partes y hacemos como un sándwich para fijar los dos extremos. Y es ir colocando todos los parches utilizando la máquina de coser o el pegamento. Cuando fue el turno de colocar las letras, yo lo que hice fue marcarme la esquina superior de cada una de ellas con dos alfileres, así sabía exactamente dónde lo tenía que colocar a la hora de coser y pasar un repunte a canto de la capa superior para así de una sola pasada unir las dos partes de la letra con el tejido. Y si queréis utilizar algún parche que tenga adhesivo, tendréis que utilizar la plancha en modo algodón sin vapor. Y a la hora de aplicar calor, tendréis que poner un paño de algodón entre la plancha y el parche e ir presionando sin que el parche se mueva. Y aquí tenéis el resultado. Espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y nos vemos en el próximo vídeo. Thank you.